Bueno, la finalidad de este video tiene como objetivo explicar cómo grabar un audio para luego subirlo a YouTube. Básicamente, lo que hay que hacer es transformar ese audio en un video, o sea, que ese audio sea un video. En otras palabras, lo que hace es grabar un video en vacío con audio. Vamos a necesitar básicamente dos programas. Los dos son libres y se bajan de internet. Uno se llama Audacity, muy livianito, y otro VLC Media Player. Con estos dos programitas vamos a poder hacer ese combo para YouTube. Abrimos el Audacity, tiene un botón grabar como los viejos, como las viejos radios. Ponemos grabar, hacemos 1, 2, 3 probando, 1, 2, 3 probando. Stop, archivo, voy a exportar el audio como MP3, por ejemplo. Para esto yo creé unas carpetas, una que se llama audio para YouTube y otra que es para YouTube, lo que directamente va a salir a YouTube. En este caso la voy a guardar en audio, porque es el audio que voy a preparar para YouTube. Entonces acá, por ejemplo, pongo prueba, que es la prueba que voy a hacer del audio. Lo guardo, acepto. Ya con esto cierro este programita, es muy sencillo. Me dice si desea guardar el proyecto, le pongo que no. Automáticamente en la carpeta que yo creé a tal fin, que es audio para YouTube, tengo el archivito que es el audio que yo acabo de grabar. Yo acá si le pongo abrir con algún reproductor de audio, hacemos 1, 2, 3 probando, 1, 2, Voy 3 a escuchar lo probando. que grabé. Si luego abro el VLC Media Player, que es gratis, totalmente gratis, no hay que pagar nada, me voy a medio, convertir. Voy a añadir, añado ese audio que hice para YouTube. Le doy doble clic o le doy a abrir acá. Se abre. Voy a elegir convertir. Voy a elegir un formato que acepte YouTube, por ejemplo el MP4. Puedo elegir también el BM, que es un formato liviano y que YouTube lo acepta. Voy a elegir la carpeta. La carpeta que hice, por ejemplo, que hice para YouTube, que ese es el archivo que va a ser final. El nombre de la carpeta puede ser cualquiera. Y acá le pongo, por ejemplo, audio para alumnos. Voy a guardar y le voy. Y una vez que aparece acá ya toda esta oración, que es una ruta, le doy iniciar a la conversión. Ya la terminó porque el audio era muy breve. Me voy al audio que yo voy a poner para los alumnos. Voy a ver que ahora va a tener un formato de video. Perdón, era la otra carpeta. Me voy a la carpeta que tiene los archivos para el YouTube. Voy a ver qué tipo de formato es. Y ya es un archivo de video. Este archivo YouTube me lo va a aceptar. Audio para alumnos. Si yo le doy doble clic, se va a reproducir como un video. Hacemos 1, 2, 3 Pero probando, 1, 2, 3 probando. probando. Con la pantalla en negro, que es lo que me pide YouTube. De esta manera, tengo mi archivo para YouTube listo para que me lo permita subir como solo audio.